every little thing adds up. I'm over it, but have enough. Bienvenidas a un vídeo más en mi canal. Este vídeo es un poco diferente, es formato vlog, pero he ido grabando diferentes días, diferentes momentos. Quería dar la bienvenida a la primavera porque es mi estación favorita, pero sí que es verdad que la he empezado de una forma un poco chunga, y es que yo creo que me ha coincidido tanto el inicio de la alergia, que ha sido bastante fuerte, como la regla. He estado un poco plof y he estado un poco rodeada de un ambiente negativo. Y bueno, realmente la primavera me encanta, me motiva un montón el buen tiempo, que ya lo necesitaba. Así que he intentado hacer cosas pues que me distrayeran, como ponerme a hacer cerámica. Hice también un poco de higiene mental, que a esto me refiero con escribir en un cuaderno los pensamientos que me atormentan. No sé, un poco hacerme preguntas, desahogarme en un folio. Hay muchos días que entro en bucle con los pensamientos negativos, me autosaboteo un montón, no trabajo lo que debería de trabajar, y lo que mejor me viene muchas veces es despejar la mente, hacer cosas que me apetezcan, centrarme en mí y ya. Literalmente no forzar la máquina de la sobreproducción, básicamente. Bueno, esta semana también tuve un shooting que me hizo mucha ilusión y la verdad que me animó un montón. Era un shooting con Itzlava y con Clinique, que van a hacer una colaboración muy guay que veréis próximamente, y yo no puedo desvelar nada. Pero ser modelo pues me hizo muy feliz, me ha hecho mucha ilusión, fue un día muy guay y no sé, la verdad que me encantó cómo quedó todo. Ojalá que salga prontito y lo podáis ver. Tú me dices, ¿vale? Venga, ya. Por otro lado, me puse a limpiar la casa de forma profunda. Y la verdad que dediqué básicamente un día entero a limpiar todo. Con limpiar todo me refiero a limpiar puertas, limpiar baldosas, aspirar, fregar, o sea, absolutamente todo, limpiar el entorno. Es algo que me da mucha paz y que creo que también con el cambio de estación
pues viene muy bien hacer una limpieza íntegra en la casa, tirar lo que no nos sirve, tirar lo que esté caducado, ya sabéis. También ordenar el entorno, cambiar quizá algo de la decoración, no sé cómo prepararnos también para una nueva estación con nuevas cosas que va a traer. Además, cuando tengo así la mente más caótica con pensamientos negativos, me calma un montón tener mi entorno recogido, en paz, limpio, un entorno seguro, así que os recomiendo un montón que dediquéis un día, dos, tres, los que hagan falta a limpiar vuestro entorno en profundidad. Además, como tenía el pelo acartonado por la sesión de fotos que hice ayer, ya está libre de producto mi pelo, así que muchísimo mejor, la verdad. He aprovechado para teñirme el nido de canitas que tengo, que me sale por aquí. Lo demás es mi color natural, pero como estuve rubia, pues obviamente como que se medio decolora y me va como a tonos cobrizos, que la gente a veces me dice, ¿te has teñido como un poco anaranjado? Y yo, no. Pero vamos, que no me disgusta, la verdad que el color está bastante mono. Eso sí, la raíz y todo eso es mi color, lo que pasa que solo me tiño pues el nido de canitas. Lo tiño y ya está, me compré como unos botecitos pequeños de decolorante y de tinte, que yo utilizo el tono 5. Si queréis saber cuál es mi color, es el tono 5. Vale, ya está casi toda la casa limpia y recogida. Lo único que me queda es el baño, que bueno, en el baño hemos tenido un problema y es que el lavabo ha empezado a gotear. Y el otro día, cuando fui a tomármelo de la alergia, me di cuenta de que estaba el cajón inundado. Lo malo que me di cuenta, porque si no la podíamos haber liado parda. Han venido hoy y están con temas de seguro de la casa y tal, entonces estamos esperando. Y están los cajones por ahí en el suelo, las cosas por ahí en el suelo, entonces quizá limpio por encima, pero vamos, que cuando venga el fontanero y todo eso me va a tocar hacer otra vez limpieza a fondo. Bueno, me he cortado un poco más el flequillo y ya hemos llegado al tope de cortarlo, porque como siga cortándolo voy a hacerme un estropicio. Creo que ni tan mal, quizá he cogido demasiada cantidad de flequillo, pero me veo como más mona con flequillo, con un poco de volumen. El pelo crece, en fin, yo qué sé. Tampoco me veo un estropicio muy grande. No sé, quizá luego lo ve mi peluquero y me dice, ¿qué te has hecho? Yo creo que ni tan mal. Mirad lo que he comprado en Mercadona. ¡Mochis de tarta de queso! Ya los había probado, pero los de Lidl. Así que vamos a probar los de Mercadona. Me va a gustar con el sirope este, que es a mí lo que no me suele encantar. He hecho una comprita así de cosas que necesitamos. Vamos a probar esta ricurita. Estaré ya un poco descongelado del camino aquí. Bueno, podría estar más descongelado, pero vamos allá. O sea, no puedo más. Tengo una gula. Todavía no he llegado al sirope. Esto está... O sea, esta parte de aquí... Oh my God, qué cosa tan deliciosa. Nueva adicción. Nueva adicción. Mercadona me había hecho muy triste. He tenido un conflicto porque ha quitado mis anacardos. Que soy adicta a esto. Bueno, adicta. Siempre que tomo café y tal, me tomo mis anacardos. Vale, pues ya no los ha vuelto a traer, pero ha traído esto. Así que creo que lo voy a perdonar porque vamos a sustituir pues la gula del uno por la gula del otro.
Esto es demasiado bueno. Chicas, os voy a enseñar mi truco para hacerme pequitas, que bueno, en verano me salen como unas naturales por la nariz que son bastante monas, pero ahora que estoy más blanca que yo que sé qué, pero realmente una tiene sus trucos que ahora os voy a enseñar, pero primero las pecas. La carita pues me suele echar tanto polvos con color o por ejemplo cremitas que tienen algo de color, entonces siempre subo un poco más el tono, aunque sí que es verdad que de rostro suelo estar mucho más pálida porque al final pues utilizo protección de 50, estoy venga a reaplicar, tengo la piel muy sensible, por lo tanto tengo que cuidarme mucho el tema del sol, sobre todo en la cara. En el cuerpo soy más inconsciente, pero este año ojo cuidado porque paso, o sea, este año me he prometido a mí misma que es el año que no me voy a quemar, porque todos los años al final me acabo quemando y es algo que odio porque lo paso muy muy mal. Soy muy pálida, tengo la piel muy sensible y al final siempre me pego unos quemazones que es por ser una bruta. Así que este año voy a tomarme lo del sol con mucho más cuidado. Voy a utilizar autobronceadores si es necesario. Estoy tomando las gummies de la Sile, que son para el pelo, las que siempre tomo. Pues han sacado unas gummies que son para prepararte para el sol. También me las estoy tomando. Al final toda vitamina, ayuda, es poca, así que estoy en ello. Chicas, no me enrollo. Voy a enseñaros lo de las pequitas. Yo estoy utilizando este eyeliner, que es de Kiko. Es de la colección Beauty Roar en el tono 01. No estoy 100% segura de que lo sigan teniendo, pero aún así cualquier eyeliner marroncito os sirve. Lo guay de esto es que tú te marcas las pequitas, cada una pues con un tamaño un poco diferente, y con el dedo rápido lo pasas y vas pegando. Yo me suelo poner pues por la nariz, que me salen más naturales, por aquí unas poquitas también. Y otro truco que hago es coger una brochita más gorda y con algo de colorete, que yo por ejemplo ahora que es primavera, verano, me gustan mucho los tonos fucsias. Yo soy una chica bastante strawberry makeup porque me gusta, entonces pues utilizo mucho tonos rosita. Este es de Too Faced, es en el tono Watermelon Rain. Y este tono me gusta mucho, es fucsia fucsia, o sea, es bastante potente. Sé que no a todo el mundo le va a encantar, pero pues si tenéis mi tonito de piel, yo creo que os puede gustar. Y nada, literalmente como que me he quemado por el sol, pues repaso también dónde están las pequitas. Vamos con el tema del autobronceador. A mí personalmente no me gusta nada la sensación de muchos autobronceadores porque siento como que tengo una película en la piel, aparte de que muchos tintan, en fin, muchas cosas que no nos gustan en absoluto. Y he probado este año esta cremita de Sally Hansen, es una crema gradual, entonces lo mejor de esto es que tú te lo puedes reaplicar todos los días, hidrata la piel, bueno, o sea, estoy fascinada con esta crema, ya veis cómo la estoy estrujando. Es lo que llevo ahora mismo, que tengo como un poco de tonito porque si no yo, chicas, soy pálida, pálida, pálida. Os lo podéis aplicar con la mano, pero con la mano os tenéis que lavar rápido las manos porque luego como que te deja un poco de tinte. Entonces yo no me la juego, utilizo una manopla de estas de autobronceador y básicamente tú te lo echas. Es un tonito así como doradito y es que en la piel, o sea, el acabado que deja es literalmente el moreno que yo cojo con el sol natural, porque yo lo que cojo es un doradito. Y me encanta que sea dorado porque muchos autobronceadores acaban tirando como a naranja y no lo aguanto. O sea, yo quiero un bronceado natural. Aparte, huele bien, no es un olor fuerte, que muchos autobronceadores también tienen un olor demasiado fuerte que luego como que hueles a autobronceador. Es un olor muy específico que no sé por qué lo tienen, será pues algún ingrediente que tienen. Este no, este es súper suave el olor. Es como que te da tonito, además es gradual, si quieres más pues te echas más, pero chicas, de verdad, estoy absolutamente fascinada. Creo que me voy a comprar como 5 botes este verano porque me chifla. Además, también lo utilizo, que como veis tengo bastante tonito. Además, como es gradual, pues no vais a notar una gran diferencia, que mucha gente de repente parece
que, pues eso, sobre todo que acaban como medio naranjas, ¿no? De pasar de blanco pálido absoluto a de repente aparecer como un cheto, pues ya no me la juego y prefiero este tipo de cremitas, que son graduales. Y ya os digo, el tono es doradito, mucho más natural. En fin, esto es lo que estoy utilizando y me encanta. Una de las cosas también que creo que es demasiado necesario es hacer una limpieza en nuestro armario. Lo que hago es vender muchas cosas por Vinted. Mi filosofía en Vinted es vende y luego el dinero que gano en esa aplicación me lo gasto en mis caprichos que quizá con mi dinero pues normal no me gastaría. Por ejemplo, os voy a enseñar mi compra más cara en Vinted, de la que más orgullosa estoy y feliz. Llevaba bastante tiempo queriendo algo especial, un modelo de reloj que me volvió absolutamente loca. Yo no es que sea muy de reloj, pero considero que es algo básico que te pones todos los días y quería un modelo muy específico que fuese tipo pulsera. Así que chicas, aquí está conmigo un reloj vintage de Gucci. No sé si lo sabéis, pero en Vinted tenéis un apartado como pro. Lo tienen algunas tiendas que son especiales y las condiciones básicamente son pues que tienes 14 días para devolver el producto si está en mal estado, si no es lo que esperabas, y la verdad que a mí esto como que me calmó bastante porque al final pues oye, es un reloj un poquito más caro. Quería justo este reloj, este modelo en dorado con la esfera en dorado. El reloj funciona perfectamente, me lo dieron ya con pila, cosa que pues oye, se agradece. Mirad qué cosa tan espectacular. Es 100% el reloj que voy a llevar porque tiene mi nombre, tiene mi nombre. Y bueno, eso, simplemente pues entró como en la dinámica esta de para poder comprarme estas cosas, pues tengo que vender y deshacerme de cosas que no les estoy dando la utilidad que debería de darlas. Por ejemplo, esta faldita, que es monísima, con esta apertura, es muy mona, pero es que realmente luego no me la he puesto. Y también esta camisa, que es transparente, con topitos, tiene aquí unos dibujitos y tiene como abalorios, que no sé si se alcanza a ver. Tampoco la utilizo porque tengo muchas camisas negras, entonces pues nada. Es que al final hay que darle salida. La chaqueta rosa, por ejemplo, creo que no la he utilizado más que una vez. Parece chulísima, el color creo que favorece un montón, pero luego no sé combinarla o no, como que no le estoy dando la salida que yo pensé que le iba a dar a esta chaqueta. Este jersey sí tengo serias dudas, porque me encanta. Cosas como este vestido, que es una cosa absolutamente espectacular, que tiene la espalda así como colazada. Y tampoco os creáis que me lo pongo mucho. Me toca para comer receta de berenjenas. Yo creo que ya os lo he enseñado por el canal, pero es una receta muy sencilla, entonces os lo voy a enseñar otra vez. Porque está muy rico, es una receta como recurrente, fácil, buenísima, así que os voy a enseñar. Te vamos a necesitar dos berenjenas, que son de un tamaño generoso. Lo que voy a hacer va a ser hacer el leque. Voy a meter el leque 3 minutos. Para que se quede como blandito la carne de dentro. Quitamos la parte del rabito y las partimos por la mitad. Una vez que las tenemos partidas por la mitad, vamos a hacer cuadraditos para que ahora que las vamos a meter en el leque, con el vapor, pues penetre más en la carne de la berenjena y se hagan antes. Un chorritín de aceite y las tapamos. Vale, de sofrito echamos cebolla, que yo lo que hago es cortar más o menos media cebolla, champis si tenéis. Y estas son las berenjenas salidas del micro. Está blandito y lo que voy a hacer es quitar la carne. Vale, hemos metido ya la berenjena en la sartén y lo que voy a hacer, que esto es cuando tengo, poner un poco de queso de cabra. Añadimos tomate frito. Y lo último para el relleno son latas de atún, que en este caso voy a echar dos, una por persona. Cogemos y rellenamos las berenjenas. He echado especias al gusto. Siempre he hecho comino, pimienta, sal. Echar un poquito de mozzarella y lo vamos a llevar al horno. Wow, qué verde. Somebody else. Now I'm feeling like I'm wasting my time. I think I'm losing my mind, but I can't help but
feel like we don't love.